¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Ya es noche de martes. Ya estamos, por supuesto, puntuales con la cita informativa. Soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos escucha en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. También a usted que nos está sintonizando y viendo ya a través de Facebook, de YouTube y de Twitter completamente en vivo. Quédese con nosotros porque tenemos muchos temas importantes para informarle y para que cierre el día, por supuesto, con información como tiene que ser de la mejor manera. Le estaremos hablando de temas del COVID-19. Un buen anuncio y efectivamente ya a partir del viernes este registro que habrá para la gente que tiene de 15 a 17 años sin ningún dato de comorbilidad que se pueda ya vacunar, así es que eso facilita muchísimo la situación, sobre todo para aquellos jóvenes que hacen deporte, que van a actividades, que se van a las fiestas. Bueno, si no lo entendieron de manera amable, ya se van a poder vacunar y eso ayuda un poco a mitigar más el tema de la pandemia, pero de eso lo platicaremos, por supuesto, más adelante, igual que información nacional, internacional, tendencia, situación de conflictos sociales, cómo vamos, algunos bloqueos que hubo el día de hoy, en fin, mucha información, así es que quédese con nosotros. Comenzamos Chiapas al cierre porque lo que ahora es noticia, mañana es historia. Dejan en libertad a tres presos políticos del Frente Nacional de Liberación Social. El PRI seguirá ruta jurídica para conseguir nuevas elecciones en seis municipios. En panorama nacional, 4 años y no 6, Corte declara inconstitucional ampliar mandato de Arturo Saldívar. En panorama internacional, tras 26 años de búsqueda, padre encuentra asesino de su hija. En tendencias y noticias en redes sociales, Proud of Louis, Uruguay y Spider-Man No Way Home son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que está en sintonía y, por supuesto, en frecuencia con nosotros. Quédese porque hay mucha información importante, le decíamos, para platicarle a usted. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. Así es que quédese completamente en vivo con nosotros. Y como siempre, hay que manejar con precaución. Vamos a checar si estamos con las cámaras en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Así es que estamos precisamente por, en un momento, vamos a hacer este recorrido por algunas de las calles principales de la capital chiapaneca con la tecnología que tiene el diario de Chiapas, pero por lo pronto vamos a información importante que se está generando en los altos de Chiapas, porque allá nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, tiene los datos de tres presos políticos que ya obtuvieron o los dejaron en libertad de una de las principales organizaciones que ha sido con muchos movimientos en las últimas semanas. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo dieron a conocer que lograron la libertad de tres de sus compañeros que se encontraban encarcelados injustamente, pero también anunciaron que continuarán con la exigencia de la libertad de los demás presos políticos. En conferencia de prensa realizada la tarde de este día aquí en la Plaza Catedral, dijeron que las tres personas libres son Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, pero que continuarán en la lucha para exigir la libertad de Javier González Díaz, quien está recluido en el CERS de Chiapas, Leobardo Reyes Mesa en Michoacán, e Higinio Bustos Navarro en Veracruz. Indicaron que Javier se encuentra encarcelado en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5, ubicado en esta ciudad, y que continuarán con este movimiento hasta que estas tres personas logren su libertad. En los casos de los expresos políticos Armando Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Armando Hernández Sánchez, dijeron que estos fueron injustamente acusados de delitos que no tuvieron sustento, por eso lograron su libertad. Finalmente aseguraron que no cesarán en exigir la libertad de los otros tres presos políticos a través de la denuncia, la movilización y las acciones políticas de masa. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet, muy buena noche, gracias por este reporte. Bueno, sin duda es un tema importante la liberación de estas tres personas, sobre todo con ese contexto que ha tenido esta organización tan erguida. Gracias, Janet, muy buena noche. Buenas noches.
Bien, y vamos a más temas que tienen que ver con conflictos, pero ahora en cuestiones viales, porque el día de hoy hubo más bloqueos en el tramo de Salto de Agua, y es que esto fue con el rumbo al municipio de Palenque. Obviamente, hasta el momento tenemos el reporte que siguen los bloqueos, así es que hay que tomar rutas alternas, sobre todo sobre Salto de Agua a Palenque, a la altura de la localidad Yoship. Ahí es donde está este bloqueo total debido a problemas agrarios. Además, instalaron también otro bloqueo boteo en Ocosingo, a la altura del Bambú y de Río Florido. Y escuche usted, como ya se ha hecho una costumbre y como aumenta la necesidad de la inflación, las cuotas también, y resulta que están cobrando de 100 a 200 pesos de cuota por cada vehículo para transitar a Palenque y Ocosingo. Antes le recibían 50 pesos o hasta 20 pesos, dependiendo cómo llegara usted, con qué ánimo y cómo les hablara a ellos. Y ahora resulta que cobran de 100 a 200 pesos. Así es que mucha paciencia si va a circular por esta zona. Estamos viendo imágenes, les platicamos a los amigos de radio, las filas largas de coches, la gente caminando en estos bloqueos que lamentablemente complican un poco la situación. Así es que paciencia, por favor, en esta zona de Ocosingo y Palenque por todos estos bloqueos. Y ahora cambiamos de tema y vamos a un tema que tiene que ver con los migrantes, y es que resulta que una organización acompañante de la caravana migrante cuestiona a los agentes de migración por supuestos vínculos con el crimen organizado. Así es que le tenemos un reporte donde incluso escuchamos por ahí a Irineo Mujica, que seguramente usted ya ha seguido nuestros espacios noticiosos, es uno de los principales defensores de derechos humanos, y este reporte creo que nos lo trae nuestra compañera Jenny Pascasio. Así es que vamos a esta nota. Organizaciones de la sociedad civil alertaron que la contención migratoria que el Instituto Nacional de Migración realiza con apoyo de las fuerzas federales y policíacas vulneran las condiciones de las personas en movilidad humana hasta el punto de llevarlas a ser víctimas de secuestros, asaltos, violaciones sexuales, incluso las exponen a ser asesinadas. Irineo Mujica Arzate, defensor y acompañante de la caravana migrante que anoche descansó en el municipio de Palomares, Oaxaca, dijo que tienen en su poder testimonios de personas que abandonaron el contingente para aceptar los ofrecimientos del Instituto Nacional de Migración como las tarjetas por razones humanitarias, pero en realidad fueron engañadas. Como las familias que dejaron abandonadas en entidades que incluso no se encuentran en la ruta migratoria y donde el Instituto Nacional de Migración no tiene jurisdicción, y que además son de alta peligrosidad al concentrar cárteles del crimen organizado que, de acuerdo a organizaciones, tienen intereses en la población en movilidad. Realmente lamentable que el Instituto Nacional de Migración siga atacando a las personas migrantes, engañándolas. Hay personas que han dejado en la frontera norte, que han llevado familias enteras a veces, que por ejemplo ahora me llaman y me dicen que se encuentran secuestradas. O sea, es difícil ver cómo de una manera irresponsable han buscado, ni siquiera son el número que ellos dicen, no son unos 1,000 y algo. Fueron aproximadamente cerca de unas 400 personas que aceptaron sus supuestas visas humanitarias. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Bien, y ahora vamos a temas que tienen que ver con la política, porque el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, escuche usted, buscará conseguir nuevas elecciones en 6 municipios, estos municipios donde se instalaron los consejos municipales. Así es que nos enlazamos con nuestro compañero reportero Marco Alvarado. Marco, adelante, muy buena noche, te escuchamos. ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches. El Partido Revolucionario Institucional seguirá en la ruta jurídica para conseguir que en los 6 municipios de Chiapas, donde la 67 legislatura nombró consejos municipales un día antes de terminar las funciones, la población pueda ejercer su derecho a votar. Así lo comentó en entrevista el legislador local priista Rubén Suárez Quinca. La legislatura hizo de manera ilegal, pudiera decirse, la conformación de 6 consejos municipales por 3 años. Nosotros ya estamos con nuestra acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la metimos en tiempo y forma, fuimos el primer partido que lo hizo, hemos tenido reuniones con las distintas fuerzas políticas de estos municipios, y el llamado siempre ha sido al diálogo, a la concertación, a los acuerdos políticos, pero hoy a la defensa jurídica de esa acción a todas luces ilegal.
Durante una sesión celebrada el 30 de septiembre, el Congreso del Estado decidió la creación de consejos en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, localidades donde, según el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deberían celebrarse elecciones extraordinarias, lo cual no ocurrió y generó recursos de inconformidad por parte de partidos como el PRD y el PRI, que calificaron esta decisión como violatoria de los derechos político-electorales de los habitantes de estas comunidades. Vuelvo contigo al estudio, Efraín. Para Diario de... Como siempre, con información puntual y oportuna. Así es que ahí está el tema, pues el PRI insiste que buscará que haya elecciones en estos lugares. Recordemos que es un tema complejo porque el INE y el IEPC acordaron que son zonas peligrosas. Recordemos que ahí se quemaron casillas, recordemos que ahí hubo este tipo de inconvenientes que generaron violencia y por eso no había la condición propicia para que se volvieran a presentar las elecciones en esos lugares y por eso la determinación de los consejos municipales. Así es que, bueno, vamos a ver finalmente cómo termina en poco tiempo esa situación. Por lo pronto, nos vamos a las cámaras que tenemos en la capital chiapaneca para ver cómo estamos en las principales avenidas y vamos allá en Plaza Sol. Estamos a la altura de la rotonda de Plaza Sol y a diferencia de ayer, hoy vemos ya más tráfico, más normalizado. Hoy no es día inhábil, ya todos fuimos a trabajar en todos los sentidos. Nosotros aquí estuvimos puntuales, ¿verdad? Ayer en el Diario de Chiapas. Pero en otras labores, efectivamente, hoy ya todos con esta normalidad, sí se ve ya el tráfico normal de un día cotidiano en la capital chiapaneca. La plaza también se ve saturada, hay movimiento para entrar al estacionamiento. Afortunadamente no se ve ningún incidente complicado. Si usted nos escucha en su vehículo, va en la Quinta Norte, vaya con cuidado frente a Plaza Sol, paciencia porque hay tránsito vehicular. Y ahora nos vamos más adelante, más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Y ahí también vemos bastante movimiento. Como siempre, las combis ganándole al semáforo, pero bueno, vemos el tráfico normal en esta zona, no se ve ningún incidente, pero recuerde, hay que manejar con precaución, usar los cinturones de seguridad, no usar el teléfono mientras usted conduce, hay que estar muy presto, más de noche, para cualquier situación que se pudiera generar. Hay gente, los peatones, que a veces quieren agilizar el tiempo y se nos atraviesan un poco, por favor, con muchísimo cuidado, si va con un uso moderado de velocidad, puede todavía operar o hacer algún movimiento que fuera a ser necesario. Bien, es tiempo de irnos al primer corte promocional de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Wally's Paddle Club presenta el primer torneo de pádel en Chiapas. El primer torneo de pádel en Chiapas. Bolsa a repartir, 80,000 pesos. Torneo Actinver. Patrocinan Diario TV Multimedia y la Radio del Diario 97.7. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Los niños somos muy tercos, porque sabemos que solo con terquedad podemos hacer un mundo mejor. Tú también sé un terco y apóyanos este 4 de diciembre para hacer de lo imposible una realidad.
porque contigo no hay imposibles. Teletón, orgullosamente tercos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por seguir con nosotros completamente en vivo en Chiapas. Al cierre, un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario. Maneje, por supuesto, por favor, con muchísimo cuidado. Le decíamos, hay que respetar los límites de velocidad. Y es de noche, prenda sus luces. Nunca falta un despistado que no prenda sus luces. Por favor, tenga cuidado. Hay que manejar con muchísimo más precaución. Y estamos saludando a los equipos, a los amigos del equipo de producción que siempre están trabajando y hacen posible que lleguemos a usted con la mejor calidad, con el mejor profesionalismo. Y por cierto, estamos en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Y así es que puede compartirnos en sus redes sociales sin ningún problema. Y seguimos con la información, vamos con temas de salud. Y es que vea, por adeudo salarial mantienen la huelga en el ISSSTE, exigen el pago de sueldos. Alrededor de 300 médicos, enfermeros, personal administrativo y de limpieza del Hospital General Dr. Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, sumaron este lunes 5 de noviembre 6 días de paro de labores por incumplimiento salarial. El personal médico y administrativo adherido como trabajadores de bolsa de trabajo y números provisionales del Hospital General en Tuxtla Gutiérrez dieron a conocer que a varios días de estallar en huelga laboral afuera del nosocomio, la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de Rafael Ceballos Cancino, como la dirección general del hospital que dirige Marco Antonio Castillo Paz, no han querido atender y solucionar sus demandas laborales. Los trabajadores manifestaron que por no contar con un contrato laboral que los ampare, tanto el delegado del ISSSTE en Chiapas como el director general del hospital han incumplido con los acuerdos para solucionar el adeudo salarial que presenta la institución con alrededor de 300 trabajadores. Los protestantes indicaron que desde hace más de 6 meses la delegación del ISSSTE dejó de realizar el pago de sueldos a los trabajadores de bolsa de trabajo y números provisionales del hospital, monto que a la fecha supera los 5 millones de pesos. De esta manera, exigieron al delegado el pago de sueldos atrasados, respetar los pagos conforme al código, no bajar los sueldos y cancelar los nuevos tabuladores salariales, ya que a su consideración no son justos comparado con el de los trabajadores de base. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bueno, y fíjese que en menos de 6 meses son por lo menos 6 grupos armados que han surgido en territorio chiapaneco y desde este fin de semana también habitantes de la comunidad Rafael Calimayor del municipio de Cintalapa anunciaron que se defenderán con armas para evitar pasar a formar parte del estado de Oaxaca después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciara que 160 mil hectáreas de territorio chiapaneco pasarán al lado oaxaqueño. Se trata de habitantes del noroeste de Cintalapa, quienes anunciaron rotundamente que no quieren pertenecer a Oaxaca y que están dispuestos a arriesgar su vida para defender su territorio. Anunciaron el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas denominado Guardia Comunitaria, quienes se encuentran habitando en los límites con Oaxaca, mismos que durante la mañana de ayer lunes 15 de noviembre acudieron a Palacio de Gobierno para dialogar con las autoridades de la Secretaría General de Gobierno. La Guardia Comunitaria de Cintalapa se convirtió ya en el 6º grupo armado que aparece en Chiapas durante este 2021, sumándose a las organizaciones armadas de los municipios de Panteló, Altamirano, Simojobel y Chenaló. Durante la semana pasada, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del estado de Oaxaca con una controversia constitucional sobre los límites territoriales con Chiapas.
Cambiamos de información y vamos a temas amables que tienen que ver con la productividad, y es que con la finalidad de potencializar la biodiversidad y que además pueda ser aprovechada de manera racional y sustentable en busca de mejorar el desarrollo y condiciones de vida de familias, el presidente municipal de Villacorso, Roberto Antonio Orozco Aguilar, impulsará la producción de palma camedor en Sierra Morena, y Nuevo Plan de Ayala, que son localidades de ese municipio. Fue en Sala de Cabildo donde productores y directivos ejidales de los lugares mencionados señalaron que sostuvieron una reunión importante con el municipio en la que solicitaron el apoyo en programas y proyectos que beneficien de manera directa a los productores, toda vez que la palma camedor tiene mercado abierto. Orozco Aguilar, después de escuchar las peticiones, gustosamente se comprometió a apoyar a todos los productores que tengan el deseo de potencializar lo que ellos hacen, porque es la herramienta, aseguró, para salir adelante y de esa forma mejorar el bienestar de las familias. Por lo pronto, exhortó a todos los productores a mantenerse unidos y seguir con la microempresa forestal que ya tienen, y con el apoyo del ayuntamiento tendrán mejor producción, pues el gobierno municipal dará herramientas necesarias para que sigan potencializando el bienestar económico familiar. Y vamos a otros temas, porque si usted no lo sabía, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ofrece acompañamiento legal gratuito. El Instituto Federal de la Defensoría Pública ofrece acompañamiento legal gratuito para la orientación de personas que tienen problemas con diversas instituciones públicas o privadas. Luis Felipe de Jesús Sánchez Torres, adscrito a la Defensoría Pública Federal, explicó que están facultados para conocer de problemas como los cobros excesivos o injustificados en el servicio de la energía eléctrica, también en el caso de que no se resuelva una solicitud de estancia migratoria o, por ejemplo, en lo relacionado con la negativa para entregar fondos correspondientes al Infonavit o al ISSSTE. Y es que dijo, la población puede hacer uso de este servicio que no tiene ningún costo, creado para personas que ganan menos de 12 salarios mínimos o que no pueden pagar un abogado. También para jubilados y pensionados se pueden defender a través de esta asesoría legal, al igual que trabajadores eventuales o subempleados. En Tuxtla Gutiérrez, las oficinas de este instituto se ubican en la colonia Las Palmas, edificio C del Consejo de la Judicatura Federal. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos precisamente con más información, porque ya que estamos hablando de trámites, resulta que en las instalaciones del sistema DIF se llevó a cabo la campaña de registro extemporáneo por único día a menores de 0 a 17 años de edad. En el acto protocolario de inicio de estos registros se realizó la entrega de la primera acta de nacimiento, que da la certeza legal para la realización de trámites en instituciones educativas y además en dependencias con los menores de 18 años. En ese contexto, la titular del sistema DIF, Georgina Coutinho Verdugo, señaló que con esta campaña se prevé reducir el rezago documental de identidad de menores de edad. Cabe destacar que la campaña de registros extemporáneos fue totalmente gratuita. Y vamos al reportaje de la semana, vea. Resulta que San Fernando, sí, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, presume basurero a cielo abierto. La fumarola que genera el incendio en el tiradero a cielo abierto, que sirve para verter los residuos sólidos del municipio de San Fernando, sigue sin ser atendida por las autoridades del ayuntamiento, que se hacen de la vista gorda. Al estar a cielo abierto, es un riesgo para la salud y para la población que circula de San Fernando a Chicoacén. En 2015, este tiradero ya había sido clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual determinó que causa estragos no solo en la salud pública, sino que también daña al medio ambiente. Sin embargo, por diversas situaciones, se abrió para seguir contaminando. Desde hace más de una semana, este basurero es foco de incendios, cubierto solo con una pared de láminas, sujetas a vigas de madera que sucumbe a los fuertes vientos. Se registra un incendio que todos miran pero nadie atiende. En ocasiones, llega personal de Protección Civil Municipal con una pipa de agua, sin hacer más. Aseguró don Pedro García, una persona que llega todos los días a realizar labores de pepenador para ganarse la vida. Pero se encendió así de momento. Yo le digo que sobrecalentamiento. Nadie hizo lumbre ni nada.
cuando nos dimos cuenta, mire la lumbre, mire. Cuando nos dimos, sale. De repente. ¿Se va usted de qué lado? Ahí está. Mire. Eso empezó hace 8 días. Y el día sábado, el día domingo, el día lunes, dice, no, dice, el día sábado todo ardió, dice. Creí que ni íbamos a trabajar, sí está. El problema es de que volvió a arder y el sábado y domingo pues se llevó todo. Pese a que se ubica a 15 minutos de la capital chiapaneca, este municipio no cuenta con un basurero propio, menos un intermunicipal, como los que se prometieron en la administración de Juan Sabines Guerrero y que realizaba la extinta Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural. En Chiapas, desde el 2010, se cuenta con 9 rellenos sanitarios ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, La Concordia, Ocosingo, Reforma, Villaflores, Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Cintalapa y supuestamente San Fernando. Pero estas son las condiciones en las que están los desechos de 33 mil habitantes. ¿Qué espera la autoridad ambiental para actuar de manera rotunda y detener la contaminación que genera este tiradero a cielo abierto en San Fernando? Con información de José Salazar, Diario de Chiapas. Bien, bueno, sin duda una situación complicada allá en San Fernando y ojalá las autoridades realmente hagan algo porque la contaminación es muy, muy complicada y obviamente pues la ciudadanía necesita vivir dignamente. Ahora, ¿qué le parece si antes de irnos a promocionarle le recordamos a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana para que participe? Contéstenos a través de Twitter, es muy sencillo. La pregunta es, ¿considera que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 beneficiará más a los pobres, según dicen los diputados de Morena y sus aliados? Esa es la pregunta, las respuestas son sí, no o no le interesa, para que por favor participe con nosotros, es muy sencillo a través de la cuenta en Twitter y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Así es que muchísimas gracias por estar pendiente de las preguntas que tenemos vigentes cada semana, son temas en boga, recordemos que el PEF 2022 fue apenas aprobado este fin de semana con esta presunta discusión entre partidos políticos, recordemos también que la semana pasada la alianza de los partidos de oposición como es PRI, PAN y PRD, también ellos proponían un presupuesto de egresos de la Federación 2022 alternativo, sin embargo, pues no tuvo resultados o efectos porque los de Morena y sus simpatizantes finalmente decidieron aprobarlo casi, casi tal como estaba, pero vamos a esperar qué ocurre, por supuesto. Por lo pronto, vámonos al segundo corte promocional de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Por favor, no le cambie de frecuencia. Seguimos en sintonía 97.7 de FM. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Cumplimos 2 años gracias a ti. Compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia, de Diario de Chiapas, siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti.
Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por continuar con nosotros y saludos a los amigos que nos están escuchando y viendo en las redes sociales. Estábamos viendo a través de la transmisión completamente en vivo por Facebook. Manuelito Altúzar ya nos manda los saludos de esta noche, como siempre, muy pendiente de la información. Gracias, Manuelito. Seguimos acá, por cierto, con todo el equipo de producción, como siempre, comprometidos con la información. Por lo pronto, vamos a esta nota. Fíjese que apareció un pez extraño y es que pescadores del Carrizal dieron a conocer que este fin de semana, y vea la fotografía, la vamos a platicar un poco a los amigos de radio. La verdad es que es un pez bastante raro, es una mezcla entre pez y tortuga, dicen algunos, pero bueno, es las diferentes formas de apreciaciones, ¿no? Resulta que los pescadores del Carrizal dieron a conocer que este fin de semana, en una pesca, quedó atrapado este pez extraño en la red. Su apariencia va como la de un pez diablo, un bagre y un pez globo. Los hechos se registraron en el centro Tabasco. Ahí Oscar Luque es el ciudadano que lo capturó. Al momento de verlo expresó, dijo, bueno, banda, miren lo que pesqué en el río Carrizal y pez diablo no es. Como ve, por lo pronto este pez ya fue llevado a las autoridades para que puedan investigar qué especie es y qué sucede con el río Carrizal. Algunos podrían decir que es tema de contaminación, otros pueden decir que es tema de genética. Lo cierto es que es un ejemplar bastante, bastante raro. Tiene mezcla de tres peces, el pez diablo, el pez globo y además, por supuesto, un bagre con este tema de los bigotitos que aparecen a un costado. Pero también la parte de abajo pareciera de las langostas o piguas, como los crustáceos efectivamente, que nos dicen aquí en producción. Y tiene, digamos que varias aletas o alitas o alerones. Pero en fin, sí es un ejemplar raro y además muy colorido, llama la atención también esta situación y además es de un tamaño pequeño, pero bueno, lo cierto es de que pudiera ser una especie que al menos no es común o al menos no se ve con tanta frecuencia. Y de eso nos vamos ahora a temas educativos y sobre todo algunos temas educativos vergonzosos porque vea lo que ocurrió allá en Tenejapa y es que integrantes del Comité de Educación del Ejido Santa Rosa de Tenejapa precisamente denunciaron al director de la escuela primaria Juan de Aldama. Escuche usted, por llegar a dar clases en estado de ebriedad y además, si no fuera suficiente, le ofreció alcohol a sus alumnos. Dijeron que Wilfrido Guzmán Gómez, que es el director de la escuela que está ubicada en el ejido, llega borracho a impartir clases dando un mal ejemplo a los estudiantes. Por ello pidieron la urgente intervención de gobierno del estado, de la Secretaría de Educación y también del director de Educación Indígena Bilingüe para que atiendan y resuelvan esta problemática. Además de que llega ebrio a trabajar, resulta que también les ofrece alcohol a sus estudiantes en la escuela primaria allá Juan de Aldama en Tenejapa. ¿Cómo ve? Vamos a los temas de salud y entramos con la situación que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. Y vamos al reporte de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas. Afortunadamente, como le decíamos, parece ser que vamos en detrimento o en menor cantidad de casos presentados cada día. Hoy se registran al menos de manera oficial solo 8 casos. Para variar, Tuxtla Gutiérrez nuevamente a la cabeza, pero con 2 casos. Mientras que Comitán, La Independencia, Reforma, Zunuapa, Tapachula y Tuzantán
presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 8 en total, así es que eso indica que los casos se están presentando menos, pero ojo, y entramos en esta etapa crítica después de los días o festividades de Todos Santos, y vamos a ver, porque si todos se cuidaron, no va a haber ningún problema, sino los casos se van a empezar a disparar. Hasta el momento, también de manera afortunada, no se registra otro fallecimiento confirmado por COVID-19. Seguimos en la cifra lamentable, claro, de 1,072 casos, pero no ha habido más fallecimientos por esta pandemia. Y hasta el momento podemos hablar de 18,319 casos confirmados. Ya que estamos hablando del COVID-19, obviamente la reactivación económica es urgente y sobre todo cuando hablamos de Chiapas está ligado al tema turístico, que es fundamental para miles de familias, y en ese contexto, con la finalidad de seguir posicionando a la entidad como uno de los principales destinos turísticos del país, ya la Secretaría de Turismo de Chiapas confirmó tener todo listo para este Tianguis Turístico de México Mérida 2021, que será precisamente desde hoy, del 16 al 19 de noviembre, en el estado de Yucatán. La edición 45 de este tianguis turístico, pues es el evento más importante de la industria, y en esta ocasión Yucatán será sede de este evento, teniendo como punto de partida la nueva forma de hacer turismo tras la pandemia de COVID-19. Se ha confirmado la participación de al menos 3,825 expositores de 41 países. Y 928 empresas. Para esta ocasión, Chiapas ha organizado a través de la Secretaría de Turismo una serie de actividades que van desde citas de negocios nacionales e internacionales hasta entrevistas con medios de comunicación. Chiapas está precisamente preparado y listo para mostrar sus bellezas naturales, zonas arqueológicas, invaluables culturas y tradiciones, así como la exquisita gastronomía, sin dejar a un lado la gran labor en materia de seguridad sanitaria que se está implementando, sobre todo posicionándolo como uno de los estados con menor índice de COVID-19. Así es que Chiapas ya está preparado por allá para este tianguis turístico que hoy arrancó formalmente y hay la participación de muchas y muchos chiapanecos. Ya que estamos hablando de COVID-19, le platicábamos al inicio de este noticiero que efectivamente el gobernador ya hizo el anuncio, además del anuncio que hiciera gobierno federal, porque ya se van a poder vacunar las personas, o los jóvenes más bien, que tienen de 15 a 17 años. Y el registro ya va a iniciar a partir de este próximo viernes. Es una manera sencilla de hacerlo y esto nos permite que muchos jovencitos, muchas jovencitas puedan estar ya protegidos y así ir cerrando filas contra el COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Sigue vacunando por todo el estado de Chiapas, casa por casa. Yo agradezco muchísimo que estén abiertos estos módulos de vacunación. Y pronto se va a iniciar también la vacunación para los jóvenes de 15 años en adelante. Iniciará el preregistro en la página de la Secretaría de Salud Federal. Así que hay que estar muy atentos para que todas y todos nos cuidemos de esta infección y así proteger la vida y prevenir esta grave enfermedad. Así es, hay que aprovechar este registro. Si tiene jovencitos en casa, por favor, dígales que hay que registrarse ya a partir de este viernes o de este sábado para que puedan acceder a la plataforma, pongan sus datos y ya puedan acudir a los módulos de vacunación conforme sea el tema del llamado. Esperamos que haya mucha afluencia en cada uno de los módulos que están instalados en toda la entidad y la intención es de que poco a poco la mayor cantidad de chiapanecas y chiapanecos estemos vacunados y por supuesto evitar que se sigan presentando más casos de COVID-19. ¿Y qué le parece si vamos ahora a los temas que tienen que ver con la nota roja? Lamentablemente estos sucesos que se presentan todos los días y que pues no deja de ser noticia. La Roja, el diario de Chiapas. Bien, y vamos con más temas. Precisamente le platicábamos de la nota roja y resulta que el día de hoy una camioneta se incendió en la carretera o en la autopista de Cuota San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. Estamos viendo las imágenes que se compartieron en redes sociales y sí se ve impactante el incendio de este vehículo. Ahí fue captado por personas que estaban viajando. Prácticamente estuvo consumida totalmente por el fuego. No se tuvo reporte de heridos o lesionados. Al parecer
en tiempo y forma pudieron salir de la unidad, al menos es lo que tenemos como reporte extraoficial, pero fue consumida totalmente por el fuego esta unidad de sentido de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas el día de hoy. Obviamente esto complicó un poco el tránsito vehicular, afortunadamente ya todo está con normalidad. Y también en información de Nota Roja, pues resulta que en los primeros minutos de este martes, un policía municipal falleció en plena vía pública. Al parecer se debió a un paro cardíaco fulminante. El trágico suceso se registró en la calle Río Suchiate de la colonia 24 de junio, justo en el parque de esa colonia. Según versiones de su compañero de trabajo, el policía veterano de 61 años de edad, de nombre Fernando N., se encontraba comisionado desde hace ya un par de años y, como todas las noches, hacía sus rondines en ese lugar cuando repentinamente se desvaneció. De inmediato auxilió a su compañero y pidió el apoyo de una unidad médica para su valoración. Minutos más tarde arribaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero nada pudieron hacer, pues ya no presentaba signos vitales. Fue tapado con una sábana para esperar a personal de servicios periciales, quienes serían cargo del cuerpo. De inmediato fueron avisados sus familiares que le arribara al lugar. Lamentablemente, pues intentaron llevárselo, ya que dijeron que sufría de asma, pero debido a que el deceso ocurrió en la vía pública, se les negó y la zona tuvo que ser acordonada. Cemefo llegó al lugar para iniciar con las diligencias para después trasladar el cuerpo al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley. Bien, y antes de irnos a promocionales, le quiero recordar a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana. Le decíamos, es un tema que tiene que ver con la economía y este presupuesto de egresos de la Federación 2022. Recordemos que esto fue aprobado apenas este fin de semana por el Congreso de la Unión, diputados que estuvieron, por supuesto, en el debate y también los senadores. Y obviamente hay opciones compartidas. ¿Usted considera que ese presupuesto de egresos sí beneficiará a los más pobres, según dicen los diputados de Morena y sus aliados? Las opciones son tres: sí, no o no le interesa, para que usted nos conteste a través de Twitter de manera muy sencilla para que no tenga ningún inconveniente. Así es que ahí estamos, por supuesto, con la espera de sus comentarios para que no pueda haber alguna duda y obviamente vamos a compartir su opinión, los resultados de su opinión el próximo viernes a las 7 de la noche. Por lo pronto vamos a promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Wallis Paddle Club presenta el primer torneo de pádel en Chiapas. El primer torneo de pádel en Chiapas. Bolsa a repartir, 80 mil pesos. Torneo Actimber. Patrocinan Diario TV Multimedia y la radio del diario 97.7. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas.
Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Son tercos los que abren caminos donde no los había. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. Gracias por seguir con nosotros y vamos con más información importante. Y vea usted, lamenta el Comité de Derechos Humanos que la cuarta T resulta que no reconozca la gravedad y la urgencia del tema de desapariciones forzadas. Ayer le anunciábamos en la información nacional que un organismo de la ONU se encuentra en México haciendo esta evaluación y esta situación de las desapariciones forzadas, que sin duda preocupan mucho porque se han incrementado demasiado las cifras. Así es que vamos a este reporte. El Comité Digno Ochoa con sede en Los Altos de Chiapas lamentó que en la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el gobierno de la Cuarta Transformación acepte la grave crisis humanitaria y de derechos humanos como una herencia del pasado, sin reconocer que la situación permanece, incluso el nulo acceso a la justicia. Para la organización chiapaneca, el tema no debe remitirse a un contexto histórico y social denominado la guerra sucia o guerra contra el narcotráfico, pues dijo que, por otro lado, el gobierno oculta que se han usado las mismas estrategias de seguridad con el uso de las Fuerzas Armadas. Como en la guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico, mantienen abierta una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas. El Comité Digno Ochoa dijo que hará llegar un informe detallado al Comité Visitante de la ONU y presentará uno de los múltiples casos de desaparición forzada y ejecución sumaria cometido por policías municipales de Chiapas, sucedido en el 2015. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Bien, ¿y qué le parece si vamos precisamente a las tendencias en redes sociales, cómo estuvieron hoy por la tarde? Y le decíamos, tal vez porque está calentando motores la semana, siguen temas un poco triviales, la política está quedando en segundo, en tercer término, así es que vamos a las tendencias del día de hoy, al menos en redes sociales. Le quiero platicar a usted que el primer punto, hasta hace una hora, era Proud of Louis, que tiene que ver con este cantante, por supuesto, muy seguido. Y también está el tema de Uruguay y además Spider-Man No Way Home, que es esta nueva producción de Marvel que seguramente usted ha escuchado mucho y que tiene muchos seguidores. Entonces, música, tendencias y entretenimiento, música, películas y temas triviales son el día de hoy. Perdón, música, deportes y entretenimiento son los primeros temas el día de hoy. Eso significa que la gente no quiere hablar mucho de política o no ha habido temas demasiado relevantes para resaltar. Así es que Proud of Louis, Uruguay y Spider-Man No Way Home son los temas importantes en redes sociales el día de hoy. Y vamos ahora a la información nacional y le quiero platicar primeramente a usted en tema nacional esto que fue una controversia efectivamente sobre el caso de Saldívar, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió finalmente que son 4 años y no 6 el mandato en el que se puede ampliar este personaje. Y es que por unanimidad de votos, de 10 votos, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se ampliaba el mandato de Arturo Saldívar Lelo de la Rea al frente de la Corte de 4 a 6 años. Este martes, finalmente, la Corte inició el análisis de las acciones de constitucionalidad interpuestas en contra del artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que proponía ampliar este mandato de 4 a 6 años. Durante la discusión, el ministro José Fernando Franco González Salas dijo que el transitorio no tenía un fundamento. Al inicio de la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar
negó excusarse la discusión toda vez que a su consideración no existe un interés particular en el asunto. Y como lo mencionó el ministro presidente este día y en sus pasadas conferencias de prensa de cada mes, no va a ampliar su mandato. En su proyecto de resolución, el ministro Fernando Franco González Salas expuso declarar la invalidez del artículo 13 transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el que finalmente se ampliarían estos 2 años la gestión de Arturo Saldívar como titular del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. Este proyecto de resolución también señaló que ampliar 2 años los nombramientos de los 6 consejeros de la Judicatura Federal en funciones transgrede el artículo 100 de la Carta Magna, mismo que estipula que estos funcionarios solamente ocuparán sus puestos durante 5 años. Sí, y en más información nacional, como le decíamos el día de hoy, efectivamente ya se anunció que este viernes ya inicia el registro de la vacuna contra COVID-19 para adolescentes. Y es que el día de hoy se anunció desde temprano que los jóvenes de 15 a 17 que no tengan comorbilidades ya serían incluidos en el plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este es uno de los siguientes pasos en la campaña de vacunación de gobierno federal. Y el preregistro, escuche usted, si tiene jóvenes y jovencitas en casa, se abrirá el próximo viernes 19 de noviembre en el siguiente sitio, que es el que muchos ya conocemos, mivacuna.salud.gov.mx. Le repito, mivacuna.salud.gov.mx, para que ahí se registren los jovencitos y jovencitas de 15 a 17 años que ya quieran ser vacunados. ¿Cómo hay que registrarse? Primero hay que ir a ese link y después hay que tener a la mano los siguientes datos: el CURP o la CURP, perdón, la entidad, el municipio, el código postal, un teléfono de contacto con 10 dígitos y un correo de contacto. Las fechas de la aplicación del biológico serán avisadas por gobierno federal, por lo que en breve se informará de los lugares y de los horarios. Obviamente, en el caso de Chiapas, hay que estar muy pendientes de estos módulos de vacunación y nosotros acá en el Diario de Chiapas le daremos a conocer en el momento que arranque. Cabe mencionar que el pasado 1 de octubre ya inició el registro para que niñas, niños y jóvenes de 12 a 17, pero con comorbilidades, recibieran la vacuna contra el COVID-19. A los niños, niñas y jóvenes de 12 a 17 años, también las embarazadas adolescentes ya están recibiendo la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Y para recibir el biológico se tendrá en cuenta las siguientes comorbilidades: inmunosupresión, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinas, anomalías genéticas o cromosómicas y el embarazo en adolescentes. Así es que, pues ya, de quienes tienen ya estos padecimientos ya pueden ser vacunados y a partir del viernes hay que registrar a los que tienen de 12 a 17 y que ya pueden acudir en cuanto se dé luz verde, por supuesto, en los módulos. Y vamos ahora a la información internacional y ve este caso que está dando vuelta al mundo porque efectivamente pues habla mucho de ese cariño que puede tener un padre por sus hijos y además de una situación compleja donde se habla también de ese vacío de las autoridades. Y es que en Colombia el asesinato y violación de una joven de nombre Nancy Mestre se resolvió luego de 26 años de indagatorias por parte de su padre. El hecho inició el 1 de enero del 94, cuando la joven, en ese entonces de bachillerato, ya no regresó a casa. Nancy Mestre pidió permiso a sus padres para celebrar el Año Nuevo junto a Jaime Sade Cormame, que es con quien salía, y a la joven se le pidió regresar a las 3 de la mañana, sin embargo, nunca volvió a casa. El padre de la joven de Colombia, Martín Mestre, despertó en la mañana del 1 de enero del 94 y se percató que su hija no había regresado de la fiesta. Por ello, emprendió una búsqueda en varios lugares como discotecas y bares. Al no encontrar a Nancy, Martín buscó a la madre de Jaime Sade, la cual le comentó que su hija había sufrido un accidente y estaba en una clínica, según relatan diversos medios locales e internacionales. Al llegar al hospital en Colombia, se le informó que su hija había intentado quitarse la vida. Pasaron unos días y la joven falleció. La policía determinó que la joven había sido asesinada y abusada sexualmente. En 1996, un juez condenó a Sade por el homicidio y violación de Nancy
por lo que este personaje huyó de Colombia. Siguieron las indagatorias y el delito de homicidio se descartó, así lo mencionó El País. Tras desaparecer Sade, el padre de la joven tomó diversos cursos de investigación, entre ellos de inteligencia, redes sociales, creó perfiles para acercarse a la familia del infractor y también se acercó a la policía y logró detectar a ese joven, al asesino, en Brasil. El presunto asesino de su hija se había cambiado incluso el nombre por Enrique dos Santos Abdala. Ya estaba casado y tenía dos hijos. Pero con ayuda de la Interpol, autoridades de Brasil investigaron al sujeto. Gracias a una huella digital lograron identificarlo y lo detuvieron finalmente en el 2020. Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han autorizado la extradición a Colombia de este personaje. Pero imagínense todo lo que tuvo que pasar este padre por este caso lamentable, obviamente. Y después de 26 años ya se puede hablar al menos de una justicia parcial, aunque no se ha permitido la extradición de Brasil a Colombia para que purgue por los delitos, obviamente, de violación y de homicidio. Y en más información internacional, vamos a otro tema porque fuerzas polacas lanzaron gases lacrimógenos a migrantes, esto allá en la frontera y en Bielorrusia, perdón. Y es que las fuerzas polacas desplegaron cañones de agua y dispararon estos gases contra los migrantes que intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia hoy martes, lo que provocó acusaciones de Minsk, que Varsovia estaba tratando de intensificar esta crisis migratoria, que obviamente ocurre en otros lugares del mundo, no solo en Chiapas, con esto de Centroamérica. Los guardias fronterizos polacos calculan que hasta 4.000 migrantes están acampando a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia, por su compañía, por habernos acompañado en Chiapas al cierre. Queremos agradecer a todos los amigos que nos escuchan en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a quienes nos sintonizan en Twitter, YouTube y Facebook. Así es que los esperamos mañana a las 7 de la noche. Usted ha quedado bien informado. Y por supuesto, recuerde que lo que hoy es noticia, mañana es historia. Por lo pronto, disfrute del resto de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.